Buenos días, Miss. Hola, nena, buenos días, ¿cómo están? Hola, Miss, buenos días. Hola, nena, buenos días. Hola, Freddy. Hola, Sebastián. Buenos días, Miss. Buenos días, hijo, ¿cómo están? Buenos días, Fátima. ¿Y usted cómo está? Muy bien, gracias a Dios. Buenos días, Adrián. Buenos días, Sergio. Buenos días, Brandon. Buenos días, Miss. Hola, buenos días, Carlos. Miss Norma. Sí. Fíjese que tengo un problema ahorita que, como no están mis papás, creo que me voy a tener que conectar a la reunión de padres de mi hermanita. Sebastián me está hablando. Sí. Vaya, solo le agradecería, papito, que se lo informe a la Miss, oye, a mi Melina o a mi Mavi. Por mí bueno, no hay ningún problema, oye, solo se me pone ahí al día en lo que hay que revisar. Bueno, Miss, gracias. Buenos días, Miss. Buenos días, Adrián. Buenos días, William. ¿Cómo están, quinto bachillerato? Muy bien. En la clase del día lunes solo se me conectaron 2, 3 alumnos, no estoy mal, ¿verdad? Porque estaban en reunión con sus padres y dirección, ¿verdad? Pero como nosotros necesitamos realizar un repaso con relación a lo que hemos visto durante todo el ciclo escolar, les traigo programado un video para que usted se vaya recordando de lo que hemos estado viendo durante el ciclo escolar, ¿verdad? Muy bien. En esa oportunidad, si no estoy mal, solo empezamos a ver la hoja de actividades, ¿verdad, Freddy? ¿Sí? Correcto. Muy bien, mis hijos, si alguien tuviera a la mano esa hoja de actividades, se lo agradecería, porque hoy olvidé mi memoria. Creo que era ver un video, Miss. ¿De cosa, Miss? La hoja de actividades, si alguien me hiciera favor ahí de leerme, ¿qué es lo que hay que realizar y para cuándo? Ahorita tenemos como, hay que hacer un comentario sobre la literatura del descubrimiento, la conquista y la colonia. Sí, el día de hoy. Muy bien, pero como vamos a correr un día, quinto bachillerato, porque como no les di clase el lunes, entonces esa actividad se estaría enviando hasta el día viernes, ¿verdad? Porque no nos podríamos adelantar si no les di el tema. Entonces vamos a hacer un cambio ahí, pero usted sabe muy bien qué es porque usted estuvo ocupado en la reunión en la clase del lunes, ¿verdad? Muy bien. Entonces el día de hoy, mis amores, solo necesito que por favor activen su cámara, ¿verdad? Porque eso es indispensable. En la clase del viernes estuvo muy bonita. Estuvieron todos los de compu conectados, ¿verdad? Solo me faltó Marian de diseño. Por favor, jóvenes, yo necesito que se conecten a las clases, ¿verdad? Que presten atención, que trabajen, que pregunten si tienen dudas, ¿verdad? Vamos a iniciar nosotros hablando un poquito acerca del descubrimiento, la conquista y la colonia, ¿verdad? Recordemos que en la semana pasada, nosotros estuvimos viendo la literatura precolombina, ¿verdad? Que significaba antes de la llegada de Colón, ¿verdad? Antes de Colón, sí, precolombina, ¿verdad? Antes de Colón. En esta oportunidad nosotros vamos a hacer un repaso con relación a la literatura del descubrimiento, la conquista y la colonia. A ver, Brandon Cortés, ¿qué me puede decir con relación a esa literatura? Solo le voy a preguntar a los que tienen cámara activada y serán los que van a tener la nota. La literatura de la conquista y la colonia, ¿verdad, Luis? Ajá. Que esta literatura surgió cuando los españoles y cuando vinieron a conquistar América, los nativos,
y todos los problemas que trajeron con ellos, los conflictos, las nuevas ideologías políticas y culturales, y cómo estas vinieron a hacer, a mezclarse con las ideologías de los indígenas o aborígenes americanos. Correcto. A ver, Adrián. Pero como lo dijo Brandon, esa literatura retrata cómo fue la llegada, la conquista de América por Cristóbal Colón y cómo colonizaron toda América. Esa literatura resalta el diario de viaje de Cristóbal Colón. El dato curioso es que aquí, en su diario Cristóbal Colón, se hace ver como si fuera bueno, como si tuviera buenas intenciones, como que, ay, miren esta especie, yo nunca la conocí, y quizás podamos negociar y esta cosa y esta otra, pero al final se vio que solo tenía intenciones de quitarle las tierras, las mujeres y todas sus riquezas a los mayas. Al final solo fue eso. Muy bien, gracias Adrián. A ver, Ángel Amado. Creo que respecto a la literatura que usted está hablando, hubo un cruce de las dos culturas, por decírselo de alguna manera, ¿verdad? Porque estaban los mayas que creían en sus propios dioses y luego estaban los españoles que básicamente eran católicos, ¿verdad? Entonces los católicos o los españoles querían venir a implantar o inculcar su cultura, mientras que los mayas, pues siendo tan rígidos, querían mantener y morir incluso por sus dioses, ¿verdad? Entonces ellos no daban paso, o sea, ninguno de los dos cedía. Y tuvieron que encontrar un punto medio, aunque igual tuvieron que ceder más los mayas porque obviamente eran los que estaban siendo dominados. Entonces, respecto a esta literatura, creo que cambia mucho la forma de pensar de los mayas, si nos vamos a referir a los escritores mayas, y también algunos españoles que son curiosos, ¿verdad? Porque siempre se daba el caso de que más de algún español quería aprender sobre los otros dioses y se veía afectada la fe o la religión del catolicismo y se convertía hacia los dioses mayas, ¿verdad? Entonces creo que es una mezcla de los dos en realidad. Exacto. ¿Qué me podría decir Andrea con relación a la hoja que acaba de mostrar Adrián Aroche? Muéstrasela, Adrián, por favor. La transculturación. Exacto. Que yo pienso que es algo así como lo que dijo Ángel, de que tal vez los españoles empezaron a interesar por la cultura de los mayas, y los mayas, y algunos de los mayas también incluso se empezaron a interesar por la suya. Y ahí es cuando se empezó a dar un cruce de información, por así decirlo, que les interesaba a ambas culturas. ¿Eso mismo? Muy bien, ayudemos ahí, Daniela Mancía. Transculturación es como un término de dos culturas, y como dijeron, que es cuando vinieron los españoles y quisieron como que inculcarles a los mayas sus creencias, por decirlo así. Y ahí es cuando surge la transculturación, porque ellos también querían que, y como que también que los españoles creyeran sobre su cultura. Y ahí es cuando surge la transculturación, porque me acuerdo que usted haya dicho que es la unión o el cruce de dos culturas. Muy bien. Veamos entonces, cuando vemos estos tres procesos, ¿verdad? Descubrimiento, conquista y colonia. Nosotros podemos verificar que hay siempre una situación, ¿verdad?, de empoderamiento. Decíamos nosotros en una oportunidad que no era conquista. No podemos decir nosotros que los vinieron a conquistar, ¿verdad? Porque realmente ellos los vinieron a tomar por la fuerza. Se vinieron a, ahí sí que es una situación de empoderamiento, ¿verdad? Como se estaba compartiendo al inicio. Y un dato bastante curioso, ¿verdad? Es como Fray Bartolomé de las Casas dice
que él está en protección al pueblo indígena. ¿Qué nos puede decir ahí Chávez con relación a... Y ahorita vamos mezclando ahí a Fray Bartolomé de las Casas. ¿Qué podemos decir de él al respecto? Pues se supone que él luchó para la... para la integración del pueblo maya al reino español. Que se supone que teníamos que verlo como una persona que quería igualdad y cosas así. Pero al final lo único que hizo fue inculcarles lentamente el impulso o el deseo de ser parte de los españoles y que dejen su propia cultura para seguirlos a ellos. Muy bien. Gracias, Freddy. A ver, Adrián, nuevamente levanta la mano. Mis hijos, vayan tomando nota porque luego van a hacer una lluvia de ideas y por último van a hacer un proceso escritural, ¿verdad? Como la primera actividad que les dejé cuando inició la pandemia. A ver, Adrián. Se supone que Fray Bartolomé era una persona que luchaba por los derechos de los mayas. Él quería que ya no estuvieran bajo la esclavitud de los españoles y que fueran tomados como una sociedad independiente. Pero al final resulta que él tenía una intención en el fondo. Recuerdo que era que él quería inculcar la cultura del cristianismo, creo que era, en la cultura maya. Exacto. Muy bien. A esa parte quería llegar, ¿verdad? A que él se dejó, o sea, él se cubrió, ¿verdad? Se puso un disfraz de protector. Pero lo que en realidad él pretendía era inculcar su religión al pueblo indígena, ¿verdad? Porque recordemos que el pueblo indígena siempre se ha considerado, ¿verdad?, como un grupo politeísta, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, esa era básicamente la situación, ¿verdad?, que él quería realizar durante este proceso. Les voy a mostrar un vídeo, van a tomar nota. Recordemos, antes de todo, ¿usted se recuerda cómo realizó la primera actividad cuando inició la pandemia? Primero tiene que ir tomando ideas, ¿verdad? Recordemos que las ideas pueden ser palabras o frases. Cuando usted ya tiene esas palabras o frases, lo que usted hace es irlas uniendo, ¿verdad? Respetando la concordancia entre cada una de ellas y utilizando conectores lógicos. Es decir, que esto se vea como un proceso realmente escritural, ¿verdad? Donde usted plasma su punto de vista, pero lo hace de una manera coherente, de una manera ordenada, ¿verdad? Muy bien. Por favor, todos en cámara, ¿sí? Yo ya les he dicho varias veces, no entiendo por qué apagan y encienden la cámara, ¿verdad? El día de hoy tengo muy pocos alumnos. Vamos a compartir una pantalla. Y usted va a ir tomando nota, por favor. Literatura del descubrimiento, la conquista y la... Ya pueden apreciar ahí la imagen. ¿Ya, Miss? Ya. Muy bien, vamos a regresarle ahí un poquito. Muy bien. ¿Toman nota, por favor? El descubrimiento, la conquista y la colonia, contexto histórico y cultural. Cuando se abordan los periodos del descubrimiento, conquista y colonia de Hispanoamérica, es necesario tener en cuenta que se está tratando un proceso que inició el 12 de octubre de 1492 y culmina con la retirada de los españoles a raíz de los movimientos de independencia de cada país a lo largo y ancho de Latinoamérica. Esta fase de más de 3 siglos de historia transformó poco a poco la visión que se tenía del Nuevo Mundo, de sus pobladores y de quienes habían llegado del viejo continente. Durante la conquista, imperó la violencia y la barbarie española sobre la humildad e ingenuidad del indígena. Los españoles que llegaron a América, en su mayoría soldados, exploradores y misioneros, impusieron sus costumbres, arte y religión, desconociendo que las culturas invadidas tenían las propias. En los siglos XVII y XVIII,
XVIII, España puso en práctica un proyecto de colonización y organización institucional, para lo cual se trasladaron a América gobernantes, quienes instauraron una serie de leyes y normas con el fin de mantener el orden en sus colonias, desconociendo por completo los derechos de quienes aquí habitaban. Galo René Pérez dice al respecto: los grandes imperios del norte y del sur mostraron, a su hora, la fuerza de su vasta organización social y política, y más que eso, de su cultura, lengua, creaciones literarias, arte, arquitectura, ciencias. Pero todo eso fue avasallado, cayó rendido al poder incontrastable de los conquistadores españoles. Las reacciones de los españoles oscilaron entre el repudio y el asombro. Fruto de lo anterior surgieron las llamadas Crónicas de Indias, en las cuales, a manera de cartas o diarios, los conquistadores y misioneros relataron para el mundo lo que veían en el continente descubierto. Así quedaron plasmadas sus primeras impresiones y posteriores reflexiones frente al trato inhumano que se propiciaba a indios y negros. Las leyes de indios y las órdenes religiosas fueron claves para atenuar en algunos casos y denunciar en otros este flagelo. A inicios del siglo XVIII, cuando ya empezaban a gestarse los primeros movimientos insurgentes, llega a América, proveniente de Europa, el barroco, movimiento literario que coincidió con una profunda crisis económica, social y política. Manifestaciones literarias de este periodo. A. Crónicas de Indias. Las crónicas escritas por soldados y misioneros inauguraron el panorama literario del siglo XVI novohispano. Los frailes enseñaron la religión católica a los indígenas. El teatro fue uno de los medios que se utilizó para evangelizarlos. A las colonias pronto llegaron los poetas y dramaturgos que trajeron las modas literarias. En la historia de la literatura hispanoamericana, Jim Franco habla de los hombres que ofrecieron una visión imaginativa del nuevo mundo y cada cual, a su manera, apuntó su testimonio sobre un enfrentamiento de razas y culturas que hasta entonces había carecido de precedentes. La mayoría de crónicas escritas en prosa describen detalladamente los acontecimientos acaecidos durante la conquista y el descubrimiento en el Nuevo Mundo. A diferencia de los historiadores, los cronistas, como protagonistas de las mismas, narran de forma subjetiva sus experiencias y emociones, así que su estilo es descriptivo y directo justificado. Muchos de ellos, los atropellos de que fueron víctimas los indígenas, representantes, Cristóbal Colón, Hernán Cortés, Bernal Díaz del Castillo, Fray Bartolomé de las Casas, Inca Garcilaso de la Vega, Alonso de Ercilla y Zúñiga. Ve algunos ejemplos de Crónica de Indias en el artículo PDF, Maravilla y Exotismo, dejado como recurso. Barroco. La literatura barroca llegó tempranamente a América y aquí encontró no solo particular acogida, sino también sorprendente vida. Aún más, podemos afirmar que la literatura barroca tuvo en Hispanoamérica continuidad de dos siglos, 17 y 18. Mientras en España apenas sí sobrevive en la primera mitad del siglo 18, hay persistencia, pero no mucha, en este lado del océano se mantiene firme hasta casi fines del siglo. En su artículo Literatura barroca y ámbito colonial, Emilio Carrillo nota que quizás resulta aventurado afirmar que las condiciones político-sociales del Nuevo Mundo eran las más apropiadas para favorecer el desarrollo y expansión de las formas barrocas, particularmente porque nos encontramos frente al hecho realizado. Pero, aparte de lo que podemos observar de adecuación y homogeneidad, creo que puede intentarse la correspondiente explicación. En primer lugar, observemos que, en lugar de avanzada, son los españoles trasladados a América y los descendientes de españoles los que cogen en las colonias manifestaciones literarias que triunfaban en España y que en América se expanden con tanta o más rapidez que en la península. Por otro lado, si bien el conjunto de la sociedad colonial ofrece, por razones de constitución, regiones y climas, algunas diferencias con la que caracteriza a España, esas diferencias no son tan grandes como para anular un orden común de vida. El barroco es un arte que tiende a la acumulación y oposición de elementos, que crea una sensación de abundancia y dinamismo, a veces excesivo, y que refleja las inquietudes espirituales y filosóficas que produce el cambio de perspectiva del mundo medieval al renacentista. El culteranismo y el conceptismo son dos modalidades literarias que reflejan esta constante dualidad. Además de la crónica y la poesía barroca, se cultivaron otros géneros como las cartas, los diarios de viajes, poemas épicos como La Araucana de Alonso de Ercilla y dramas como La Verdad Sospechosa de Juan Ruiz de Alarcón. Referencias bibliográficas.
Muy bien. Veamos entonces, jóvenes, ahí está más que resumido, ¿verdad? Todo lo que respecta a la literatura del descubrimiento, la conquista y la colonia. Entonces, en este momento necesito para poderle tomar en cuenta su actividad que usted active cámara. Hay varios de ustedes que es por demás, se les dice que la activen y nunca la activan, ¿verdad? Entonces son las personas que no tendrán la nota. ¿Qué va a hacer ahorita usted? Muéstreme las ideas que logró captar del vídeo y de la clase, por favor. Todas las ideas que logró captar. Ideas, nada más, Diana Orellana. Las riquezas que tenía nuestra cultura. Vea, en nuestro país. Como ideas, perdón Sergio, como ideas veo lo que tiene acá Adrián. ¿Me podría colocar recta su hoja, Ángel Amado? Perdone. Es que como le hice con lápiz, no se ve mucho, mis. No se ve, mijo, sí. Pero no ha colocado redacción, ¿verdad que no? No. Correcto. Esas son lluvias de ideas. William colocó texto. No, es lluvia de ideas. Eric Rogel, vamos a ver. Veamos, mis hijos. Cuando se le pide a usted que coloque lluvia de ideas, es que tiene que realizar, por ejemplo, lo que es la tenemos una palabra clave que es evangelizar, tenemos crónicas, tenemos diarios, tenemos cartas, tenemos también personajes, ¿verdad? Eso es una lluvia de ideas. Luego yo voy mezclando cada término de acá y voy utilizando mis conectores lógicos para poder redactarlo, ¿verdad? No se trata de ir colocando de una vez un texto, ¿verdad? Coherente. Porque es por demás que usted lo trate de hacer ahorita de esa forma, ¿verdad? Usted tiene que ir analizando cada término, ¿sí? Muy bien. Veamos entonces quinto bachillerato. Usted me va a trabajar ahorita su proceso escritural. Bájelo, Adrián, gracias. Y yo les voy a tomar la asistencia en este momento. Por favor, es una página completa lo que necesito que usted me trabaje. Si quiere más, ¿verdad? Pero no menos, por favor. ¿Alguna duda con lo que vamos a realizar en este momento? Mis disculpas, ¿qué dijo que no le escuché? Que van a realizar un proceso escritural. Usted ya tiene su lluvia de ideas. Ahorita las va a jerarquizar, es decir, las va a ir colocando en orden de prioridad. Esas mismas ideas. Cuando usted ya las jerarquizó, agarra a realizar su proceso escritural, ¿verdad? Es decir, donde usted ya redacta. Usted me tiene que mostrar el día de hoy lluvia de ideas, jerarquización y el texto escritural. Usted me va a mostrar el día de hoy tres pasos, ¿verdad? Para lograr realizar su texto. ¿Estamos claros ahí? ¿Alguna duda, Quinto? No, mis. Aparte de la lluvia y de ideas y lo de la estructura que dijo. Hay que jerarquizar, colocarlas en orden de importancia. Ah, bueno, mis, gracias. Muy bien, bueno. Necesito hay que ponerlas. Que la redacción sea de ustedes, ¿sí? Hay que ponerlas en orden de importancia y escribirles un pequeño concepto. Exacto. Muy bien, Adrián. Bueno, les voy a tomar la asistencia. En este momento. Ángel Amado. Presente, Miss. Ángel Castro. Presente, Miss. Aroche. Presente, Miss. Chávez. Presente. Coque. Presente. Cortés. Presente, Miss. Cruz García. Presente. Señor, una pregunta de qué era el tema. Es que yo ya entré algo tarde a la clase porque acabo de entrar a mi casa. Acaba de llegar a su casa. Estamos bien. ¿Ya vio la hoja de actividades, Marcos? No, señor, es que como le digo, acabo de entrar a mi casa porque fui al doctor tempranito. Por eso. Ah,
¿Todavía sigue enfermo, hijo? No, señor, esto ya era por otra cosa. Ah, bueno. Estamos viendo el descubrimiento, la conquista y la colonia, mi amor lindo. Yo necesito, no sé de qué manera pedírselo, papito, pero necesito que su cámara esté activada. Porque durante, estuvimos en el vídeo, yo vi que estaba usted ahí colocado, ¿verdad? Porque ahí aparecía su nombre. Pero yo sí necesito, mi amor lindo, que haga el tiempo, ¿verdad? Y que se me conecte con cámara activada, por favor. ¿Me escucha, hijo? Gracias. ¿Héctor? Presente, Miss. ¿Carlos Daniel? Presente, Miss. ¿Daniel? ¿Eric Daniel? Presente, Miss. Ya le iba a colocar que no estaba, No, Miss. ¿William? Presente. ¿Bien? ¿Messi Dulce María? Presente, Miss. ¿Diana Yadira? ¿Daniela? Ya veo, mami. Presente. ¿Diana? Presente, Miss. ¿Ruth? ¿Ashley? ¿Rogel? Presente, Miss. Muy bien. Marías. García Huertas. Kimberly Noemí. Kimberly se acaba de conectar, ¿verdad? Sí, Miss, entré tarde. Sí, media hora tarde. 10 minutos nos quedan de la clase. Fátima. Sí, Miss, disculpe. Andrea. Sebastián. Miss. Muy bien. Bueno, continúen ahí, por favor. Me gusta que tengan su cámara activada exactamente así como la tiene Ángel Amado y Carlos de Paz, ¿verdad? Donde le refleje el estudio. Así yo veo cómo van trabajando, ¿verdad? Y muy bien, Brandon Cortés, también, felicitaciones. Muy bien, Mancía, Andrea, muy bien. Diana, excelente, mis hijos, tan lindos, cómo siguen instrucciones. Yo no puedo, mis... ¿Cómo no va jamás? No, muy bien, Adrián. Yo tampoco, Miss. Tampoco, Arnoldo. Muy bien, Arnoldo. Pero ya los dejé ahí con la inquietud, ¿verdad? Muy bien, mis hijos, sigamos trabajando, por favor. Si tienen alguna duda, la comparten y aquí entre todos vamos a salir de la duda. Thank you.
¿Cómo vamos, Dulce María? Dulce. Bien, Is. ¿Sí? La veo ahí que se quedó estática su cámara. Vamos a ver. Actívenme, por favor, su cámara. Se quedó trabada. Sí. Se quedó trabada, Miss, porque yo tampoco puedo verla. ¿Ah? ¿Los demás sí me logran ver ahí, jóvenes? Sí, correcto. Gracias. Misa, ¿a qué horas hay que entregarle esta actividad? 3 minutitos tiene, mi amor lindo. Solo le voy a pedir favor díganme, por favor, Héctor, dígame un número del 1 al 18. 15. 15, muy bien. Los voy a nombrar así como yo los veo acá en mi cámara, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Le tocaría a William leernos lo que está escribiendo, por favor. Gracias, Héctor. Hola, Miss, pero en sí, ¿qué es lo que tengo que leer? Porque tengo tres cosas. Ah, el proceso escritural, mijo, ya lo último que usted colocó en su cuaderno. Lo primero es su lluvia de ideas, ¿verdad? Lo segundo es su jerarquía. ¿Quiere que lo lea tal como lo escribió o puedo resumirlo con palabras? No, mi amor lindo, así como lo escribió. Es que estoy evaluándole ahorita la cohesión, la coherencia en su escrito. Ah, yo puse que cuando se conocieron estas dos culturas, se dejó claro que la maldad era parte del pueblo español, y ya que estos eran más preparados académica y en combate, estos quisieron imponer sus creencias y lograron empoderarse sobre el pueblo indígena, dejando así a los indígenas en una posición lamentable, ya que se les arrebató todo y se explotaban las creencias de los españoles en lugar de las creencias indígenas. Como tal es el caso del barroco, que es traído y creado en España y que se dio a conocer en dinamismo de estos conquistadores. William, actívenme su cámara, por favor, hijo. William, eso, usted lo redactó de su mente, mi amor. ¿Miss, por qué? Excelente redacción, William, lo felicito. Hoy, eso es lo que yo quería encontrar en un escrito, que el mismo llevara cohesión y llevara coherencia. Felicitaciones, William. Gracias, Miss. Ahora usted dígame un número del 1 al 18, por favor. 10. No sé, el 15. Muy bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Le toca a Héctor. Se vengó William, ahora le toca a Héctor. Bueno, Miss. Para, mi amor. Ya ve cómo explicativo William Héctor. La conquista de los españoles en tierras africanas. La conquista de los españoles a tierras americanas fue algo brutal, ya que aunque Cristóbal Colón relata en sus crónicas que fue un viaje tranquilo y que tomaron tierras pacíficamente, se sabe que los mayas también tuvieron sus escritos, donde relataban que los españoles usaron la barbarie y repudio de hacia los mayas a la hora de la conquista. Después de la independización de cada país, entra a América el barroco. El barroco, que duró del siglo XVII al siglo XVIII, donde Emilio Carrillo dijo que sería una buena forma de expresión del arte en América. Durante este tiempo sobresalen las cartas, crónicas y los diarios de viajes. Y Cristóbal Colón fue el primer cronista en América. Solo.
Gracias, Héctor. Muy bien, felicitaciones también. Díganme un número del 1 al 17 porque alguien se salió. Que no sea ni el suyo ni el de William. Y ahí vamos a concluir. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ángel Amado. Por poquito me tocaba a mí. Ángel Amado. A ver, Ángel, compártanos lo que escribió. Voy. Este proceso inicia el 12 de octubre de 1442, cuando los españoles desembarcaron en las costas de América, llegando a ser una transculturación de ambas culturas, aunque más que nada fue imponer el evangelio sobre las culturas indígenas. Dentro de esta conquista predomina la violencia, se reprimen los derechos de los indígenas y se les obliga a seguir las nuevas costumbres impuestas para los europeos. Y aunque eran obligados a seguirlas, es curioso que algunas cosas eran mejor aceptadas en América que en Europa. Por ejemplo, algunas obras recorrían con mayor rapidez América que Europa y eran obras diseñadas para ser leídas solamente en Europa. De todas estas conquistas se dejaron las crónicas de Indias y también diarios de viajes, en los que se relataban logros, tomas y actos que los europeos tuvieron sobre los indígenas. Muy bien. Gracias, Ángel Amado. También felicitaciones, mis hijos. ¿Me muestran todos, por favor, en la pantalla lo que realizaron en este momento? Lo último que realizaron, mis hijos. Lo último, es decir, el proceso escritural. Diana, se le ve muy lindo el cuaderno. William, felicitaciones también. Arnoldo, muy bien. Bien. Fátima. Ángel Amado. Marcos. Andrea. Vamos a ver. Héctor, muy bien. Si no lo he mencionado, no baje su cuaderno, ¿sí? Si ya lo mencioné, lo baja. Eric Rogel, muy bien. Dulce, muy bien. Daniela, muy bien. Freddy, muy bien. Adrián, muy bien. Marcos, está un poquito pobre esa información, amor lindo. Sergio, acérqueme su cuaderno, por favor, mi amor. Muy bien, Sergio. Bueno, veamos, mis hijos, vamos a dar por culminada la clase del día de hoy. Mis amigos, no me mencionó. Brando, muéstramelo, mi amor, por favor. Muy bien, gracias, Brandon. Muy bien, Brandon, felicitaciones. ¿A quién no mencioné, mis hijos? Porque luego yo reviso la grabación y ahí tomo la nota. Muy bien, bueno. Carlos, vamos a ver el suyo, hijo. Todavía me falta, mis, no he finalizado. ¿Lo que lleva, papito? Es que volví a empezar porque me equivoqué, mis. Bueno, muy bien. Bueno, veamos, mis hijos, vamos a dar por culminada la clase del día de hoy. Y la actividad, por favor, mis amores, no me envíen ahorita nada de actividad porque la vamos a trabajar hasta el día viernes, por favor. Como les decía al inicio, por la reunión no se pudo trabajar en el orden que traía yo programado. Pero trabajamos el viernes, ¿sí? Entonces la primera parte de la hoja, trabajo número 2, la vamos a hacer el viernes. Exacto. ¿O la vamos a entregar el viernes? El viernes me lo van a entregar todo, pero ustedes ya tienen que tener trabajada la parte de ortografía, ¿verdad? Porque al terminar la clase, ustedes me envían ortografía y la actividad que marca en la hoja. ¿Estamos claros ahí? Por favor, no me lo vayan a enviar antes, mis amores, porque les haría falta información, ¿verdad? Porque no les he terminado de dar el tema. Nos vemos, mis hijos, hasta el día viernes. Dios nos permita. Señor. Señor. ¿Será que me puede mandar el video que puso para que yo lo pueda ver y terminar de poner la información? Mándeme un correo, por favor. Sí. Donde me lo solicite. Bueno, Marcos, nos vemos. Adiós, hijo.